A ver, mi madre, mi padre, mi hermana y una amiga. Lo primero que me viene así es mi madre, mi hermano, mi novio me mataría por no decirle a él, pero las dos personas que me vienen como más importantes son ellos dos. Diría mi hermano, pero es que ahí me cuesta un poco más decirlo porque como es don independiente y no tengo una relación así muy... Debería decir mi hermano, pero yo creo que diría mi mejor amiga Alba. Mi madre, la primera de todas. Mis dos hermanos pequeños. Es decir, que siempre he sido hijo único hasta los 25 años. Mi madre me dio el sorpresón con 50. Creo que es mi abuela. ¿Pueden ser dos solamente? Es difícil, ¿eh? Es difícil esto de... ¿Quién más sería importante? Pues había pensado en el libro de Sheldon Cooper, de The Big Bang Theory. Quiero regalarle un dron, de estos que tienen una camarita y tal. Y también estaba mirando la Nintendo Mini, esta que ha salido, pero es que está agotada. Pues es que es un poco estrambótico esto que voy a decir, pero ya lleva bastón y tiene un bastón que a mí no me gusta nada. Entonces le quiero regalar uno de cañita. Ya tengo mucho de los regalos comprados para ella. Yo siempre me adelanto. Pero estoy esperando uno ahí concreto que ya le hace mucha ilusión, que es el nuevo iPhone 7 Plus. Ay, es un vaso que tiene forma de... Iba a decir foco, pero no es foco. Es óptica. Eso. Pues una cosa que son como castañas en bombones, que le gustan bastante. Un videojuego que le molan. Una cajita musical de esas que abres y una bailarina y suena. Creo que ha sacado un disco La Pantoja y le gusta. Creo que le voy a regalar eso. Yo creo que le compraría una casa rural en el campo. ¿Qué? ¿No hay presupuesto? Un Rolls Royce, que vio uno y le dijo que le gustaba muchísimo. Un Rolls Royce, ya sé cuál. Un chalet con jardín, que estuviera al lado de la playa, que estuviera céntrico también para no coger coche. Eso lo compraría, para empezar. Su propio estudio. Hacer un viaje juntas, en furgoneta, es su sueño. Un viaje a lo largo del mundo. Lo primero, irme con ella a Nueva York. Hombre, un viaje a Egipto. Le montaría una empresa para ella. Le pagaría sus deudas. Le regalaría una moto de carreras. Una bici buena. Un pura sangre española. Un buen caballo. Construirle un refugio de perros. La cambiaría de casa, probablemente. La verdad que se merece una casa en la playa. Es un supuesto... Una buena pregunta. No le regalaría nada. Bueno, le regalaría mi presencia, yo creo. Estar con ella. Pues... Le pediría perdón por muchas cosas. Por las veces que hemos discutido en plan serio. Y intentaría esforzarme más en tener un buen trabajo y en demostrarle que valgo la pena como hijo. Me lo llevaría a, no sé, al pueblo de sus abuelos. Unos días unidos con sus abuelos que no les ve nunca. O con su familia. Guau, a mí. Es decir, mi tiempo. La llevaría al pueblo porque ella no tiene coche. Y nunca la lleva nadie. Y yo creo que le haría ilusión. Ser más sinceros el uno con el otro. No sé, decirnos las cosas que no nos hemos dicho. Él por ser como es. Y yo por ya haberme vuelto muy cómoda. Intentaría reunir a la familia entera. Ese sería como mi regalo para ella, como intentar reunir la familia entera en casa otra vez. Y que estemos todos juntos. Me lo traería a casa porque él está en una residencia y pasaría todos los días con él. Pasear, jugar al mus,
jugar al dominó, al chinchón, llevarle a que me viera jugar al fútbol. Cosas sencillas. Creo que ponemos el corazón en lo que nos dicen que tenemos que ponerlo. Si nos paráramos a pensar, no lo pondríamos en las cosas. Vivimos como borregos. Todos hacia adelante, sin mirar hacia a los lados, sin disfrutar los momentos de la vida, las pequeñas cosas. Y hasta que la vida no nos dice hasta aquí. Tenemos en la cabeza que las personas van a estar ahí siempre. Que la gente que nos rodea va a estar ahí para siempre. Y entonces, como, pues a lo mejor no decimos un te quiero, porque lo damos por hecho. Es como, si esa persona sabe de sobra que yo le quiero mucho. Pero a lo mejor esa persona no lo sabe o no lo siente así. Estaría bastante bien que no me tengas que poner en esta situación para darme cuenta de estas cosas. Regalar tiempo con personas, yo creo que es el mejor regalo porque precisamente no lo puedes comprar. Y es algo que nunca va a volver. Entonces es como un regalo exclusivo y único.